Bueno, Laura Pérez con nosotros ya nos habla hoy del miedo a las arañas. Laura, adelante, buenas noches. Buenas noches, gracias. ¿Sabían que el miedo a las arañas encabeza la lista de las 10 fobias más comunes en el mundo? Este trastorno se denomina aracnofobia, que no es más que la repulsión extrema hacia el conjunto de los arácnidos y especialmente a las arañas. Como fobia, se trata de un temor intenso y desproporcionado respecto al nivel de amenaza que puede suponer el estímulo temido en cuestión. Desproporción que es reconocida como irracional por parte de quien la padece. Los síntomas de la aracnofobia incluyen náuseas, ansiedad, sudoración, taquicardia, conductas de escape, evitación o parálisis, crisis de ansiedad o ataques de llanto, entre otros, ante la visión o evocación de un arácnido. En casos muy extremos pueden darse incluso alteraciones perceptivas. El tratamiento de primera elección para combatir la aracnofobia suele ser la terapia de exposición, en la cual el sujeto debe ir exponiéndose gradualmente a una jerarquía de estímulos vinculados al contacto con arañas. No obstante, también se usa medicación como los antidepresivos o los ansiolíticos. La aracnofobia se puede tratar con el método correcto y la persistencia. Cuando una fobia interrumpe su vida, obtener ayuda le permitirá seguir adelante sin miedos. Hasta aquí CDN por tu salud. Estuvo con ustedes Laura Pérez Rojas. Regreso contigo. Muy buenas noches. Gracias, Laura. Que tengas también muy buenas noches.